Bienvenidos, continuamos con la lección número 3 para el 21 de octubre de 2023. El llamado de Dios a la misión. La lectura para hoy domingo 15 de octubre, salir de nuestra zona de confort. Para llegar a los demás, Dios quiere que salgamos de nuestra zona de confort. El deseo de permanecer únicamente con los de nuestro propio linaje o clase, étnica o social, puede llevarnos al egoísmo y la maldad. Este peligro es una de las lecciones que se derivan de la historia de Babel. Lee Génesis 11 del 1 al 9. ¿Cuáles eran las intenciones de la gente? ¿Qué quería hacer y por qué Dios se lo impidió? ¿Qué dice Génesis 11 del 1 al 9? En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar, y allí se establecieron. Un día se dirigieron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocer al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra. Por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. La historia de los habitantes de la Torre de Babel revela su gran ambición. Planeaban construir una infraestructura monumental, una ciudad y una torre que no existían en ningún otro lugar del mundo, una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo para hacernos famosos. ¿Cuántas veces la gente intenta hacer lo mismo en la actualidad? No importa si es mediante la política, el arte, los negocios o hasta la religión. Hay quienes quieren hacerse muy famosos. Al final, sus esfuerzos son inútiles y sin sentido. La Biblia dice en Génesis 11:4 que esta gente quería construir una torre para evitar dispersarse por sobre la faz de la tierra. Quería permanecer junta por motivos egoístas, pero Dios tenía otro plan. Esta gente también se había unido para esta obra, pero dijo el Señor: el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado una obra y nada los hará desistir de los que han pensado hacer. Por cierto, este ambicioso plan del pueblo era perverso. Aunque la Escritura no lo dice explícitamente, Elena de White afirma que no confiaban en la promesa de Dios de que nunca más destruiría la tierra con agua. Pretendían construir debido a sus propias percepciones de seguridad, en lugar tenían un plan perverso. No confiaron en la promesa de Dios. Pretendían construir, ya que no confiaban en la palabra de Dios. Cualquiera que fuese sus motivaciones, Dios sabía que sus intenciones no eran puras, sino que estaban llenas de ambición egoísta, y por eso les impidió alcanzar sus objetivos que se habían propuesto. ¿Formas parte de un grupo o comunidad étnica que se siente más cómodo cuando estás solo entre sus miembros? ¿De qué manera podrías relacionarte con otras personas que no pertenezcan a tu raza, etnia o nacionalidad? Estamos en la lección número 2. Hoy, domingo 15 de octubre, salir de nuestra zona de confort. Bendiciones, les saludo a su hermano y amigo Víctor Manuel y les invitamos a que se unan a nuestro ministerio TV Tu Mundo, el canal que transmite mensaje de esperanza. Les invitamos a que se unan a nuestro ministerio y que formen parte de nuestro grupo selecto de seguidores que llevan y transmiten la palabra de Dios al mundo. Bendiciones, somos el ministerio TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Bendiciones a todos.